Se busca coordinar las políticas que tienen que ver con los emprendedores y con la internacionalización. Tienen que estar muy relacionadas porque para internacionalizar hace falta espíritu emprendedor y nuestras empresas tienen que nacer con vocación global. Intentamos ofrecerle todo lo que necesita, de hecho, esa es nuestra razón de ser. Desde su origen, cuando se le ocurre la idea de internacionalizarse, con asesoramiento, formación, información. Me gustaría destacar nuestra red exterior. Tenemos presencia en distintas formas en 23 países y también le ofrecemos formación en capital humano. Otra de nuestras estrategias, aparte de los servicios a empresas, es ayudar a formar profesionales para la internacionalización para las empresas a través de las cátedras de internacionalización y del programa de becas. Las exportaciones van muy bien. Éramos la quinta comunidad autónoma exportadora y hemos pasado a ser la tercera. Llevamos ascendiendo en exportaciones con una tendencia ascendente de 2009 y en concreto en 2012 se batió récord de todos los datos de exportación con 25.000 millones de euros, que yo creo que son unas cifras bastante importantes. En estos años también se ha aumentado el peso en el PIB, se ha incrementado un 73% más. Hemos superado en estos 3 años el número de empresas que salen a exportar. Y un dato que doy al final, pero no menos importante, es el empleo. Gracias a nuestras empresas y a la salida hacia afuera de nuestras empresas, en estos 3 años han sido casi 108.000 los empleos vinculados a la exportación. El año pasado cerramos con 16.160 empresas exportadoras. De estas empresas que salen a exportar, solo el 25% son exportadoras regulares, que significa que llevan 4 años seguidos exportando. Por tanto, dos objetivos claros: aumentar el número de empresas que exportan y aumentar el número de empresas exportadoras regulares. Es acercar los países a las empresas y aquí. Andalucía es diversa en su estructura, en su territorio, incluso en los sectores en los que trabaja y en los que hay empresas con potencial crecimiento. Entonces nosotros trabajamos en más de 40 subsectores, desde el mármol de Macael hasta la moda nupcial, hasta el flamenco. Intentamos que nada quede fuera. El sector que siempre alcanza las cuotas más altas de exportación es el agroalimentario. También quiero destacar el sector aeroespacial. Las exportaciones han crecido un 35%. Luego yo creo que es un sector que va en alza y por tanto hay que apoyar. Extenda Plus permite todo lo que hacemos vía presencial hacerlo online. Llegamos a más gente. El mundo online creo que no tiene límites. El programa Invest in Andalucía consiste en captar inversión para Andalucía. Nosotros para eso tenemos la red exterior, que son puntos clave privilegiados a la hora de detectar oportunidades de gente que quiere invertir en nuestra comunidad autónoma. Entonces nosotros nos encargamos de esa parte y cuando ya llegan aquí, ya IDEA es la que los asesora y los acompaña en el proceso de implantación aquí en Andalucía. Yo creo que la clave de las políticas que hacemos y debemos hacer es la colaboración público-privada. Cuando se hace en colaboración siempre funciona mejor porque el sector privado se ve más integrado en la política pública. Sé que son muchas las empresas que están sobreviviendo gracias a la exportación, es decir, muchas, hasta el 80% de su producción la están vendiendo fuera. Que hay mercado, que hay futuro y que somos muy competitivos. En nuestros productos, en nuestros servicios somos muy competitivos, por tanto, yo creo que tenemos muchísimo mercado fuera.